la caravana humanitaria por la vida específicamente está centrada en la zona del bajo atrato, ¿no? que hace parte del de departamento del Chocó, que es uno de los departamentos en Colombia ubicado en la parte noroccidental del país, donde habita la mayor parte de población negra, ¿no? tanto negra como indígena, pero sobre todo las dos, bueno y también gente mestiza, pero sobre todo las dos poblaciones étnicas son las que más ocupan. Eh, extensión en el país, pero es importante decir que el Chocó, ¿no? es uno de los departamentos con mayor pobreza a nivel nacional. ¿No? Entonces, es el departamento aproximadamente con un 58% de pobreza, a diferencia de la media de la pobreza nacional que es del 26%, ¿sí? Pero sumado a eso, es uno de los de los departamentos con más corrupción en el país y uno a los cuales el conflicto armado le ha pegado muy duro. Se está llevando sobre todo en dos municipios del Bajo Atrato, que es el Darien y Río Sucio, ¿sí? Entonces, esta zona, básicamente, eh, es una de las zonas con más ex donde más se extrae minerales, ¿no? y donde, bueno, una de tantas, donde se planta eh, ilegalmente palma africana, ¿no?, pero es importante además conocer, digamos, un poco el contexto de la zona y saber por qué se hace la caravana. Entonces, esta zona ha estado marcada un montón, primero por una ola de violencia, ¿no? Tanto, eh, bueno, digamos que en Colombia, como es sabio, pues para la gente de Colombia y quizás en el resto del mundo, la concentración de la tierra está en, mano de un, en manos de unos pocos. ¿No? Entonces, digamos el Estado y las élites se han encargado específicamente en esta zona y específicamente, pues en el departamento, pero específicamente en esta zona de un despojo, ¿no? Y de un abandono estatal tremendo. Entonces, en esta zona, por ejemplo, la comunicación terrestre, ¿no? Es precaria, o sea, las carreteras están en muy mal estado, no hay agua o donde hay pues no es agua potable eh, la energía, pues en muchas zonas no hay, ¿no? La educación es muy mala, pero además de que es muy mala, no corresponde con el contexto en el que vive la población, donde son mayoritariamente indígenas y afros. Entonces, una, es una educación pensada, eh, pues, para la población a nivel nacional, donde no aterriza las características tanto geográficas como sociales del departamento y, pues, mucho menos de la zona. Entonces, por ejemplo, los chicos, cuando salen de estudiar allí, quieren seguir estudiando porque, además, solo en, en el departamento hay de una universidad que, además, tiene unas condiciones también muy precarias. Buscan eh, migrar hacia el interior del país o hacia las ciudades más importantes, pero cuando llegan allí, pues se estrellan con un montón de cosas. Además de eso, el tema de salud es muy precario, ¿no? Entonces no hay un hospital ni ningún centro de atención médica por ahí. Y sumado a eso tenemos el conflicto armado. Entonces digamos que todas estas cosas han creado una ola de violencia, además porque los paramilitares, eh, cuando se acentúan más o menos en, en la zona, que es en la década de los 90, ¿sí? Llegan y eh, pues llegan con todas toda sus prácticas violentas entonces llegan a secuestrar a matar a descuartizar a la gente entonces señalaban a la gente diciéndole que era colaborador de las guerrillas sí entonces lo iban matando, Iban matando a la gente y por eso la gente se tuvo que pues desplazar que okay, es uno de los desplazamientos más masivos del país no sin evidentemente desconocer los múltiples que que han existido y todo esto va generando y ha, ha estado generando una crisis humanitaria en el departamento, ¿no? Porque actualmente, y bueno, después de, de los 90, más o menos en los 2000, ya llegan las empresas nacionales y transnacionales a es, excavar y sacar todos los minerales que hay, ¿no? Pero además, unas empresas con todo el apoyo del Estado, ¿no? Pues por todas las regalías y las ganancias que deja, pero que además esas ganancias no van para el territorio, sino que van directamente para, pues para el estado no y eh, claramente digamos los líderes que se oponen a estos proyectos de desarrollo y avance pues son asesinados entonces con todo el abandono estatal con toda la crisis humanitaria que hay la caravana se propone eso no y es visibilizar a nivel nacional e internacional toda la crisis humanitaria que hay en la zona no pero además pretende también generar redes de apoyo nacionales e internacionales para, digamos, mitigar un poco la situación, ¿no? Porque además del presidente Duque, en vez de poner los ojos en todas estas situaciones que pasan no solamente en el Chocó, sino en La Guajira, en el norte de Santander y demás territorios de Colombia, pues tiene sus ojos centrados en la situación de, Venez de Venezuela, ¿no? Entonces, además de eso, digamos que la caravana propone una misión médica. ¿no? Teniendo en cuenta pues, la salud precaria que hay, y es ayudar a la gente con todo esto. Y finalmente, un informe. Uno puede evidenciar ¿no? que hay un racismo estructural. ¿no? Entonces, usualmente la población afrodescendiente en Colombia se ubicaba eh, en la parte del Pacífico colombiano y en la parte del Caribe colombiano. Pero con toda la ola de violencia y con toda la ola del conflicto armado que ha pasado o que sigue pasando, de hecho, la gente ha tenido que desplazarse, ¿no? Y vemos, como decía, digamos que la situación del bajo atrato no es una, una, una situación que solo sucede allá, sucede con todo el resto de poblaciones que están ubicadas, sobre todo en el Pacífico colombiano, como en el Caribe, ¿no? Y es un despojo, ¿sí? Es un despojo territorial, pero además es un abandono estatal, ¿sí? Muchas ni siquiera tienen acceso, pues como decía, no tienen agua, salud... Educación, entonces se tienen que trasladar hasta, hasta otros departamentos. ¿no? Y lo que está pasando actualmente es que no, no dista mucho de lo que pasa allí en, en el bajo atrato, y es que todas estas empresas nacionales y transnacionales han llegado bajo la lógica también, y la economía como la está viendo el gobierno en este, en este momento, que es bajo la lógica del neoliberalismo ¿no? y toda su intención del desarrollo. Entonces, es implementar proyectos que van en contravía de la manera en cómo las comunidades perciben y entienden el territorio, ¿no? Que no es lo mismo, digamos, para el resto de la población, en, como lo entienden las comunidades étnicas, a como lo el territorio, a como lo entienden las otras. Entonces, para las comunidades étnicas, por ejemplo, el territorio no es solamente el área geográfica donde se habita, ¿no? Sino es un espacio para hacer y para vivir. ¿Sí? entonces el, el, el territorio es como la conexión y lo, lo más importante que tienen las comunidades negras es, bueno y las indígenas también es decir ser desplazado del territorio no solamente es dejar mis cosas y dejar eh, quizás una historia ahí sino que es dejar mi cosmovisión mi historia mi identidad mi cultura mis prácticas ancestrales que también se, se van no se quedan ahí pero yo me voy casi desarraigado, ¿no? casi no me voy desarraigado de allí, ¿sí? Entonces cuando las comunidades llegan a la ciudad, pues es muy, es un poco difícil, ¿no? Empezar a, 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 a pues a territorializarse, en, sobre todo en lo urbano, ¿no? Porque además está el racismo, la discriminación racial, el clasismo, bueno, el elitismo, ¿no? Que juegan un, un papel bien importante o más bien uno de los papeles que han hecho que, que la gente negra esté tan oprimida en Colombia. Pero igual se sigue, digamos, contrarrestando un poco más y resistiendo. A pesar de eso, ¿no? Y a pesar de un montón de muertes, ¿sí? Que han existido hacia los líderes sociales, ¿sí? Que digamos que las poblaciones donde más han asesinado líderes ha sido a las poblaciones negras y a las poblaciones o a las comunidades indígenas, ¿no? por la defensa del territorio además, porque el territorio ya está en disputa constante. Con los acuerdos de paz, digamos que la mayoría de gente tenía la esperanza de un cambio, ¿no? Pues sabíamos que los diálogos de paz o los acuerdos de paz no significaban una paz inmediata, ¿no? Y eso era obvio. Pero eh, también existía la posibilidad, existía el miedo de que... Eh, el recrudecimiento de la violencia volviera nuevamente y fuera otra vez la ola del desplazamiento, pero sin embargo la gente decidió apostarle pues, a la paz, que es pues, lo más obvio. ¿no? Sin embargo, cuando eh, llega Duque a la presidencia, entonces, que además ha sido una de las derrotas más grandes para el país, porque además es continuar con toda la ola del paramilitarismo, al, aliado con Uribe además, entonces significa y ha significado en estos meses de gobierno que lleva un retroceso, ¿no? Entonces el Estado como garante de derechos, ¿no? Pues no ha hecho absolutamente nada por eso y eh, uno puede ver que después de los acuerdos de paz y después de que se desmonta la, las FARC, ¿no? Que era pues la guerrilla con la que se negoció y una de las más importantes eh, es evidente que el paramilitarismo vuelve a recorrer con más fuerza porque pues, el paramilitarismo de Colombia nunca se ha ido, ¿no? Pero digamos que las FARC, por ejemplo, controlaba ciertas zonas del país, sí, y claro, tenía disputas con el paramilitarismo, pero sin, sin embargo había cierto control. Claro, las FARC se va, ¿no? Deja sola esa zona, y ¿qué hacen los paramilitares? Llegar, llegar y a controlar, pues, nuevamente esos territorios. Los paramilitares, además, aliados. Con, con toda la ola estatal del gobierno, que son los militares, y además también defendiendo ¿no? todos los proyectos de las empresas nacionales y, y transnacionales, eh, también empiezan y empiezan a ayudar a través de amenazas, asesinatos, a toda aquella persona o líder que se oponga pues, al progreso o, o que se oponga a que cierto proyecto simplemente en, en ese territorio. Vemos también una oleada de asesinatos masivos después del Acuerdo de Paz, pero además vemos que a todos los, los milicianos de las FARC los van asesinando sistemáticamente, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, ¿sí? Entonces, claro, la pregunta de toda Colombia es dónde están las garantías, ¿sí? ¿Y qué pasó con todo lo que estaba...? Pues con los Acuerdos de Paz, ¿no? Entonces vemos que el presidente no hace absolutamente nada, ¿no? Por el contrario, sabemos que como que le da la espalda, y claro, digamos que todo en su, su gabinete, y bajo el Ministerio de Defensa, incluso hay declaraciones de es que eso no son asesinatos sistemáticos, ¿no? Son líos de faldas, o son líos amorosos, pero no tienen nada que ver. ¿sí? Entonces en Colombia estamos diciendo constantemente hay una crisis humanitaria en todo el país, ¿sí? Y el gobierno no lo quiere reconocer, porque sabemos que con los acuerdos de paz, internacionalmente se ha dado muchísima, muchísimo dinero para que se puedan implementar, entonces que él salga y declare que hay una crisis humanitaria significa que el proceso de paz y todo desfalleció y que en Colombia no se está haciendo nada y que el Estado no está sirviendo para nada, ¿no? Y nosotros internamente lo sabemos pero él no lo quiere reconocer, ¿no? Pero digamos que esto no pasa solamente en las zonas rurales sino también en las zonas urbanas. Entonces todo aquel líder comunitario, barrial que esté haciendo trabajo con la base también es amenazado. Eh, es asesinado, ¿no? Y ahorita recientemente en Bogotá, que es la capital, uno podía hace muchos años uno, pues digamos que la ola de violencia se veía como algo alejado de mi realidad, ¿no? Como eso pasa en el campo, aquí en la ciudad no, pues no nos va a pasar nada, estamos a salvo. Ahora estamos viendo que aparecen, han aparecido tres cuerpos desmembrados, sí, tirados en la calle, entonces claro, además de la ola de violencia y robos masivos que la gente también ya lo está normalizando, ¿no? Como, oh, en un robo, no sé qué. Pero ya en Bogotá, ¿sí? Encontrar cuerpos desmembrados es una cosa que está asustando a un montón de gente. Pero además los panfletos amenazando, ¿sí? Diciendo como, váyase del barrio, los matamos. Eso ya está intimidando a la gente. Y realmente estamos en una crisis humanitaria en el país. Que el gobierno no ha querido reconocer, ¿sí? Y el país está en crisis. Nosotros no dejamos de perder la esperanza, ¿no?, en que todo cambie, pero sobre todo le apostamos mucho a la transformación social desde la base. Entonces lo que se está haciendo recientemente es fortalecer la base a través de escuelas de formación política o escuelas de formación cultural, ¿no?, donde todos los jóvenes, ¿no?, porque además los jóvenes también son cooptados para eh, los grupos armados al margen de la ley, paramilitares o guerrilla, que después ahorita está el ELN. ¿no? pero no queremos que sigan en ese, pues en ese círculo. ¿no? Entonces, también le apostamos a, desde cada rincón y desde cada sector, afros, indígenas, campesinos, estudiantes, no, a la transformación social del país. ¿sí? Entonces uno podía ver cómo la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular fue una plataforma que nos ayudó sí, para aglutinar todos estos, estos diferentes sectores que antes no se reunían y no se, re, y no se estaban pensando, digamos, la realidad del país y cómo combatirla, ¿sí? Y es en esta plataforma, en la cumbre, donde en el 2015 se lograr la minga, ¿sí? Que es el paro nacional agrario más grande que ha tenido en los últimos años el país, ¿sí? Entonces, digamos que desde cada... y espacios así como esos no nos, no nos dejan morir la esperanza en Colombia, ¿no? Pero además nos están diciendo, y estamos diciendo constantemente... Eh, no estamos solos porque, además, digamos que con, con esta brigada también nos damos cuenta que el problema de Colombia es grande, pero no somos los únicos que la estamos pasando mal, ¿no? Es el resto de países en Latinoamérica, pero además sentir la solidaridad con, de los otros países es un aliento para nosotros, ¿sí? El saber que no estamos solos, ¿no? Ante esta crisis nos da un aliento de seguir, Vamos a respirar y decir, bueno. Está pasando esto, pero vamos a seguir para adelante, para adelante, porque sabemos que podemos entregar mucho más y sabemos que el cambio lo podemos hacer, ¿sí? No solo desde los diferentes sectores, sino todos como una sola masa.